Hola, molt bona vesprada. Així tinc la samarreta. Samarreta de la nova edició de la cursa contra el càncer que tindrà lloc el pròxim dia 28 d'octubre a la ciutat de Gandia. És que ja saben, en l'agenda han d'anotar ben gran i ben clar aquesta cita que tenen solidària el pròxim dia 28 d'octubre, perquè aquesta samarreta, el que hem de fer en ella és pues, ja comprar el dorsal, fer la inscripció, arreplegar la samarreta i col·locar-se-la per estar ja ben preparats per al pròxim dia 28 d'octubre, com farà tota Gandia córrer contra el càncer, perquè parlem de la cursa contra el càncer en Gandia. Ja estem així preparats en l'hotel RH Bairén, en primeríssima línia de la platja de Gandia, des d'on un dia més els oferim aquest temps de magazín a Telesafor. Una entrevista de caràcter solidari esportiu, perquè tota Gandia i tota la comarca de la Safor, realment, la Safor Bairina, el pròxim dia 28 d'octubre ha d'estar preparada, com dèiem, tota la comarca per a córrer a Gandia contra el càncer de la mà de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Una activitat solidària de la qual anem a parlar, i no només aquesta cursa solidària del dia 28, sinó també de la millora, de l'ampliació del servei de psicooncologia que es presta en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia i també en la Junta Local de la Delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. De totes aquestes qüestions anem a parlar durant els pròxims minuts, així al test de magazín a Telesafor. I per això necessitem a gent que sap del que anem a parlar. I amb nosaltres la presidenta de la Delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona, gràcies per la convidada i moltes gràcies. No, una vegada més, perquè hi continuem compartint espai per a parlar d'aquestes iniciatives. I Maribel ha vingut acompanyada per Sergio Sauquillo, que és el coordinador de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sergio, molt bona vesprada. Bona vesprada. I gràcies per vindre una vegada més a aquest raconet de... Gràcies a vosaltres. ...de Telesafor. I per a donar, a portar aquesta informació de aquesta millora que es comentava del servei de psicooncologia que es presta, a nosaltres la psicooncòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Natàlia Ruiz. Natàlia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dèiem, les inscripcions, si algú tenia el dubte, les inscripcions per a la cursa del dia 28 estan ja obertes, el període... Avui s'ha obert en la web, perquè ja anàvem renegant, jo dic, avui ja està, avui és el primer dia que ja estan obertes, i en tota Gandia ja saps que les farmàcies i tots els centres que patrocinen la carrera, ahí està el punt d'inscripció. Anem a recordar, la gent que es preveu que puga participar en aquesta cursa solidària del pròxim dia 28 d'octubre? Pues l'any passat vam ser 5.000, vam passar de 5.000, esperem que un any donem una espitjona més i arribem a 5.000, quasi 6.000, estaria molt bé. Espai hi ha, no?, per a tota aquesta gent i per a més. Efectivament, perquè els corredors deixen i entonces donen pas a la gent que va caminant i va passejant, o sigui, espai n'hi ha per a tots. Això que quede ben clar, corredors i caminants. N'hi ha per als que tinguin més ganes de competició i per a aquells que el que volen és participar de forma relaxada, sense agobiar-se, però estar ahí, no? Formar part. Evidentment, ahir és un dia familiar i és un dia per a la solidaritat, perquè veus que van mares en carrets en xiquets, van pares i porten gent major, o sigui, ahir és la família que té que eixir, en 5 euros eres solidari i en 5 euros ajudes a la investigació, què més vols? Ahir hem d'estar, no n'hi ha excusa per a no estar. Perquè estem parlant és la cinquena edició d'aquesta cursa en Gandia, que forma part d'una quarta edició d'un circuit en València, que organitza 72 marxes i 22 carreres són, no? No, carreres són més. Uh-huh. Són més de 20. Crec que són 22, ara mateix no ho sé. Però són un fum. Sí. És a dir, que estem parlant d'una cita que no només té lloc a Gandia, afortunadament, sinó que són altres localitats i municipis que organitzen. Sí, és en la província de València. Sí. Uh-huh. I ahir treballen totes les delegacions, treballen de valent, no? Sí. A més, és que n'hi ha moltes juntes que no estan incluïdes en el circuit de Runcancer, però
que per la seva part sí que organitzen unes marxes que són també solidàries. Mm. I suposo que serà tot un plaer veure com, com a part implicada, veure l'èxit, no?, que està aconseguint i la resposta que hi ha en cadascuna de les cites solidàries amb aquesta cursa. Sí, sí, és molt d'èxit i d'any en any es va millorant. O sea, ja, és que la gent va coneixent el circuit i es va apuntar i s'està animant. Mm-hmm. Mm-hmm. Anem a parlar de la importància. Per què és important el participar en aquesta, per a recaptar diners, contribuir en la causa, ser solidaris? Però anem a recordar, sempre està bé recordar, per allò de pues, és, a què es destinen els diners, que són diners que van directament a la investigació, a la formació, a estudis de gent per a que en un futur pugui aportar algun descobriment o el seu treball de forma positiva, són diners molt ben invertits. Sí, sí, esto está, vamos, nosotros lo destinamos para dar becas predoctorales para aquellas personas que han terminado la carrera y que luego durante 3 años puedan seguir investigando, 3 años exclusivamente dedicados a la investigación. El año pasado dimos 6 becas, el anterior dimos 5, el anterior dimos 3. Entonces, durante esos 3 años, cada una de esas personas va a seguir investigando. Mm. Y el dorsal, lógicamente, por eso es bueno la solidaridad y la participación, porque los 5 euros del dorsal van íntegramente a la investigación. Íntegramente. Uh-huh. A la investigación, para esas becas predoctorales. Sí. Bueno, en el caso de Gandía, todo eso comenzará la festa el día 28 de octubre, comenzará a las 11 del matí, ¿no? Está previsto que arranque todo. El punto de sortida, recorregut, comentemos un poco. Es la Plaza del Prado y allí tendremos batucada, tendremos les bandes de la germanda de Semana Santa, tindrem saxo explícito, bueno, Àngel, tenim una variació de música que estarà ambientant a lo llarg de la carrera perquè la gent quan passe estigui animada. Entonces, és lo que convida tota la gent a que vinga, gaudisca de l'harmonia, de la és cara de felicitat, perquè sí. La gent que està allí sap que està fent algo i molt bo. A les 11 des del Prado i després farà un recorregut per el centre de la ciutat. Sí, per tot el centre històric i la una altra volta a l'arribada és en el Prado. Allà en el Prado es muntarà la festa de la grossa perquè ningú es quede sense enterar-se de lo que està passant. Evidentment, així, per això dic, convide a tota Gandia i a tota la Safor i a la Valldigna també, igual que perquè és que igual que nosaltres anem a les... Jo conec a totes les presidentes de les associacions perquè ens unim. No sols és Gandia, Gandia apoya a Llaunau, a Castelló, a tot, però elles també venen. Entonces és una manera d'estar agermanats tota la Safor. El que sempre comentem, ara que no està escoltant-nos així la presidenta Maribel, Sergio, Gandia és una de les delegacions que más trabaja, ¿no? Que más tirón tiene, por decirlo de alguna forma, que sabe hacer las cosas y conseguir una participación alta. Por supuesto que sí. Además, de hecho, pues bueno, después de Valencia es de la, pues no sé si es la segunda o la tercera población que más gente participa. Es la segunda. Me está chivando. No, por eso digo que claro, eso conlleva mucho trabajo y sí que es verdad que bueno, pues se mueven muchísimo, trabajan muchísimo, se lo pelean mucho. Y bueno, y es verdad que hacen muchísimo trabajo, pero también es verdad que no tengo que decir que las demás hagan menos. O sea, cada uno en su medida hace todo lo que puede. Estamos súper agradecidos a todas las juntas locales y sabemos que hacen todo lo que pueden y que trabajan mucho también. Mm. No, además, porque antes estábamos comentando de que esta cinquena edició de la cursa contra el cáncer de Gandia forma part de una quarta edició de tota la província de València, sí. que és, que ara es diu Run Cáncer, carrera de tota la vida contra el càncer, ese circuit que aglutina diferents marxes i carreres que... totes en el conjunt són de les més nombroses de tota Europa, si no falla la informació. Sí, 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 o sea, es de los vamos, es el circuito digamos un poco referente en Europa. Sí, sí. Por eso, por la cantidad de pruebas, a qué va destinado, que lógicamente también tiene toda su importancia y el volumen de participantes, ¿no? O sea, estamos ahora mismo con más de 35.000 participantes y más de 140.000 euros
recaudados el año pasado fueron 56.000, creo que fueron, y unos 250.000 euros. Entonces, estamos ahí, ahí. La previsión es que superemos, lógicamente, esos datos, y lo que nos indica es que, debido a la participación, el incremento de pruebas y ver, digamos, la gente cómo se va cogiendo, entendemos que vamos a superar esas cifras. Sí, y claro, aquí tenemos que tenemos muy calladita a Natalia. Claro, Natalia, tú como psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, eres un testimonio de primerísima fila de lo que se puede conseguir gracias a la solidaridad de gente como la que participa en esta carrera de Gandía. De hecho, lo comentaba al principio del programa, se ha mejorado, se ha ampliado la atención que se presta, la atención psicooncóloga que se presta en el Hospital Francesc de Borja de Gandía y en la Junta Local de la Asociación en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer. Coméntame esa mejora de la cual se van a beneficiar los enfermos del cáncer. Pues mira, la asociación empezó a colaborar con el hospital en 2009, más o menos. Ahí íbamos un día a la semana a dar servicio, bueno, soporte psicológico tanto a los pacientes como a los familiares. Y luego, pues gracias al esfuerzo que ha hecho la Junta durante todos estos años, el año pasado, en 2017, se amplió a un segundo día de servicio en el hospital. Y la enhorabuena y la noticia de este año es que se amplía un tercer día, pero el servicio se va a dar en la Junta Local, ya en el pueblo de Gandía. Y además la novedad es que se va a dar servicio también grupal. Se va a atender individualmente a los pacientes y familiares, como se hace en el hospital, pero también se va a hacer terapia grupal, que es una novedad. Y además va a estar una compañera que es trabajadora social prestando servicio de atención social, que hasta ahora no se daba tampoco, ni en el hospital ni en la Junta, así que también es una novedad importante. Claro, tú me acabas de comentar el hecho de que se añada ese tercer día en un ámbito, en un espacio diferente a un centro hospitalario, como es la Junta Local en Gandía, tiene su parte positiva, ¿verdad? Sí, tiene una parte muy importante que la verdad es que nos gustaría destacar, y es sobre todo, desgraciadamente todavía hay mucha gente que muere por esta enfermedad, y luego nos quedan los familiares que están en duelo y a los que también damos soporte. Cuando esos familiares van al hospital y recuerdan todo aquello que han vivido junto a su familiar, esos ingresos, esas urgencias, las tardes en el hospital de día, pues un poco llega a ser traumático. Sí. Entonces, si los sacamos de ese ámbito hospitalario y los atendemos en una zona donde les damos más seguridad, más confort, pues pensamos que estamos dando un servicio mucho más agradable para esa situación. Y luego también para los supervivientes, para el otro lado, para la gente que ha conseguido sobrevivir a esta enfermedad, alejarla un poco ya de... No revivir. Exacto. Ya tienen que ir a sus revisiones y ya es suficiente con eso, que no se alejan al final del todo del hospital, pues no les hacemos revivir esas sensaciones, que muchos tienen una muy buena sensación del hospital porque se encuentran, y eso lo digo porque los pacientes me lo han transmitido, muy bien tratados en el hospital, pero creemos que ofertarlo en un sitio, pues eso, más informal, un poco más cercano, pues es beneficioso. No, y además, claro, sé que hay centros hospitalarios que, digamos, en cuanto a la decoración, por decirlo de alguna forma, de esos espacios donde reciben tratamiento, tienen que ir con cierta periodicidad, claro, son muy fríos. Pero sí que hay algunos centros que sí que se han encargado un poco de dar un poco de color o de romper completamente con la imagen habitual que se tiene. Sí. Hacerlos un poquito más agradables, como acabas de decir tú, o que no tengan nada que ver con esa imagen tan fría. Yo creo que debería estar un poco como hasta obligado, ¿no? Que esos espacios de atención relacionada con el cáncer, con tratamientos contra el cáncer, deberían tener otra imagen. Sí, de hecho hay muchos hospitales que en las zonas de pediatría eso ya se tiene muy en cuenta, pues está lleno de dibujos. Sí, pero más eso, la pediatría. Es mucho más cercano. Aquí puedo decir, a favor del hospital de Gandía, que en el hospital de día pues hay un mural, por ejemplo, enorme de la banda, creo que es donde la gente se da tratamiento de quimioterapia. Y luego hay un espacio donde también se comparte, independiente a nuestro trabajo, pero donde se comparte talleres con los pacientes. Creo que se está intentando, pero creo que todavía hay mucho por hacer, porque es cierto que la decoración de los hospitales y
justo cómo están distribuidas las salas, pues es todo muy medicalizado. Y nosotros no somos médicos. El soporte que damos es diferente. Y en la Junta pues podemos ofrecer un trato un poco más cercano todavía, que en el hospital también tratamos de darlo, ¿eh? Has dicho también, has hablado de apoyo grupal como una de las novedades. Sí. Supongo que es el compartir, ¿no? Que eso también es un aspecto positivo, el escucharse unos a otros y compartir. Exacto, es algo que no podíamos ofrecer en el hospital y que ya lo hemos probado en otras juntas locales, y se refiere sobre todo a eso, al compartir una experiencia, porque hay diferentes tipos de terapias grupales dirigidas a pacientes, a familiares, a supervivientes, a familiares que están en duelo por la pérdida de un paciente oncológico. Y sí que es cierto que cuando las personas comparten una misma experiencia, pues ellos mismos, sin ni siquiera el terapeuta, son capaces de ayudarse y reconfortarse unos a otros. Claro. Pero en este caso es guiado por un terapeuta. És molt important tot el que estem parlant com a part implicada, Maribel, totes aquestes qüestions. Clar, són molts fronts, no?, en els que hem de treballar des de la delegació en Gandia i de les altres delegacions de l'Associació Espanyola contra el Càncer en general. Són molts fronts, no?, en els que hem de estar... Són moltes línies de treball. Claro, però a nosaltres ens criden, igual que a les juntes veïnes, i nosaltres ens passem a la Junta Provincial de València. I allí ja pues, passen o bé la psicòloga o bé la treballadora social, en seguida es busquen la solució. Sí. Perquè de Gandia... per desgràcia ajuden a molta gent. Claro, Sergio, tener en cuenta todas las juntas locales, el canalizar todas estas líneas de trabajo, son muchos frentes. Claro, son muchos frentes, y ahí es donde entiendo que está nuestro esfuerzo, ¿no? Porque al final es un poco lo que siempre decimos, el dinero es para los pacientes y para los familiares, es para ayudar a todo el mundo. Entonces, todos esos esfuerzos, y tenemos que intentar pues administrar todas esas recaudaciones, tenemos que administrarlas bien para que llegue al objetivo, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer, pues eso, con la creación de los servicios psico-oncológicos, por ejemplo, aquí en Gandía, que tenemos más poblaciones, está Sagunto, está Xàtiva, no me acuerdo, Almussafes, o sea, por eso digo, vamos incrementando, intentamos estar mucho más cerca de los pacientes y de los familiares, y ese es nuestro objetivo y nuestro esfuerzo, que intentar pues darles una mejor calidad de vida, ¿no? Dentro de lo que es el cáncer y de lo que es la enfermedad y sus fases, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que queremos. Claro, porque en el tema de la investigación, claro, todos esos diners son pocs. Supose que anirá a... o pregunte, ¿va un bon ritme tot el treball respecte a la investigació, o es podria accelerar si es disposaren de més diners o no, o es va al ritme que la malaltia permet? Clar, a veure, no té ser valorar això. O sea, no sé si por poner más dinero... se podria avançar o no. Nosotros sí que es verdad que dedicamos muy buena parte del dinero que digamos anualmente se recauda. El año anterior, el 2017, en el 2016, se destinó más de medio millón de euros. En este año anterior se ha destinado casi un millón de euros. O sea, nosotros vamos, todo gracias pues al circuito Run Cáncer, a las marchas que realiza la gente, actos, desfiles, cenas benéficas, a todo ese esfuerzo de todas esas juntas locales. Gracias a eso es por lo que nosotros podemos seguir digamos, apoyando esa investigación y otras cosas que lógicamente no tenemos que olvidarnos, que lamentablemente hay pacientes y familiares pues que tienen la enfermedad y que tenemos que seguir apoyándoles también. Sí. Yo ahora, escuchando, claro, estaba mirando a Natalia y claro, me ha venido a la cabeza la pregunta, que supongo que os lo habrán hecho más de una vez. Claro, vosotros ayudáis a la gente que está enferma de cáncer, ayudáis a los familiares en situaciones realmente, supongo que a veces, muy extremas y muy duras. Pero claro, a vosotros, como profesionales, ¿quién nos ayuda pues mira, a llevar cuando, esas situaciones? Cuando trabajas en esta profesión tienes que tener muy claro el autocuidado, que llamamos.
y no hay un profesional. Bueno, nosotros también podemos acudir a otro psicólogo, ¿no?, si lo necesitamos, pero en realidad tratamos de llevar pautas, pues bueno, cuando sales del trabajo, intentar desconectar, hacer actividades agradables, no estar pendiente de todo el tiempo, porque la verdad es que es algo que absorbe bastante, porque es algo, además es una enfermedad que está tan, desgraciadamente, tan en la actualidad, que lo llevas todo el tiempo y ves situaciones muy duras. Entonces tratamos de, bueno, pues desconectar, estar con la familia, con los amigos, con actividades que te gusten hacer y volver otra vez con fuerzas. Lo recomendable es cuidarse para poder cuidar, que es lo que nosotros le decimos a los cuidadores de pacientes oncológicos, que se tienen que cuidar porque si no, no van a poder cuidar ellos. Entonces nosotros tratamos de cuidarnos para poder ofrecer el mejor apoyo posible a los pacientes y familiares. Claro, y supongo que seguiréis organizando, trabajando para seguir mejorando, ¿no? Para ir mejorando poco a poco todo este servicio que, ya hemos dicho, hemos pasado de un arranque de un día, pasamos a dos días y ahora ya acabamos de dar este tercer paso a un tercer día, que además añadimos ese apoyo social, ese apoyo grupal y ese nuevo espacio que es en la Junta Local de la Asociación en Gandía, de la Delegación en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer. Hay que seguir, ¿no? Porque supongo que se puede seguir mejorando, ¿no? Claro, lo que estamos tratando es de eso, de seguir mejorando, lo que decía antes, ¿no? Intentar estar mucho más cerca de los pacientes y de los familiares, y es a través de eso, ¿no? O sea, ir mejorando en medios, ir estar más cerca y llegar a ellos, pues eso, intentando hacer la enfermedad un poco más llevadera, ¿no? Y, y dándoles un poco más de calidad de vida. Pero nuestro objetivo es ese, es todo lo que se pueda, es ir a contra mejor ayudarles, mejor para ellos. Estamos hablando de este tipo de colaboración, de donación, por estas carreras puntuales, en la cual pues el Grupo Radio Gandía, como en su 85 aniversario, quería pues mostrar nuestro apoyo a esta a toda esta causa solidaria. Pero aparte de esta carrera puntual, supongo que no hay posibilidad de donaciones fuera de esta carrera, ¿no? La gente que entra en la web, ahí está todas las formas de colaborar, de donar, de participar. ¿A través de la web está toda la información? Sí, sí, ahí en la web está toda la información y lógicamente, pues bueno, nos llegan donaciones en cualquier época del año, o sea, gente pues que se siente solidaria todo el año, gente que quiere aportar, quiere sumar y quiere ayudar a las personas, entonces pues, en cualquier momento puede hacer sus aportaciones. Es poner en Google AECC y ya aparece AECC.es y ahí aparece toda la página web, teléfono de contacto por si tienen algún tipo de duda, que además es el 96-339-1400 y nada, ahí pues las dudas que tengan se las resolvemos. ¿Puede repetir el número? Sí, el 96-339-1400. Perfecto. Y de una web a otra, porque vamos a poner ya el punto final a esta charla. Bueno, yo me voy a poner la samarreta. Agarra de la costada, Maribel, porque al principio yo me voy a poner la samarreta. Esta es la samarreta, ¿no? De la sí, cursa. Sí. Esta es la de adults y tenemos la samarreta de Smenus también. Sergio, ayúdanos con la camiseta. Venga. La desmenucha va incluida en el dorsal. El dorsal y la samarreta son 5 euros per a xiquets. És una, pues, és una gratificació perquè veiem a xiquets que són menudets però són solidaris. Clar, i també volen el comboi de la samarreta. Claro, entonces, perquè vagin tots igualets, els amics, perquè es caos, és que veguer és l'ambient que n'hi ha, de veure el voluntariat que n'hi ha dins de lo que és la carrera. Es maravilloso. Perfecto. La samarreta infantil y la de adults, que es esta que yo me he puesto al principio del programa, para participar en esta cursa contra el cáncer el próximo día 28 a la ciudad de València. Y el tema de la qüestió pràctica, la web, perquè aquells que vulguin participar s'han d'inscriure al mateix temps que jo dic, i serà sobreimpresa en pantalla, hi ha dos webs, no? Para participar, inscribir-se en la... La inscripció és una. Una. Sí. Lo que pasa es que la web es runcancer.com. Ahí está toda la información. Ahí está toda la información, lo que son las pruebas, el dinero recaudado del año pasado total, el que llevamos hasta ahora el acumulado. Y luego ahí sí que hay un enlace que va a la página que se llama tomrun.es, y entonces ya sí que va allí y ahí ya hace la inscripción para la carrera. Perfecto. Indicar que para la marcha en cualquier punto de inscripción, farmacias,
bueno, todos los colaboradores que hay punto de inscripción, ahí pueden comprar directamente el dorsal para la marcha. Uh-huh. Para la carrera sí que se tienen que inscribir por la web, porque hace falta un seguro ya individual, porque ya pasamos a competitivo, ya no es una, la marcha no es competitiva, entonces sí que hace falta. El día 29, que se hace la feria de ferias, estaremos también, sí, en el paseo haciendo, bueno, la... La carrera contra el cáncer, para lanzarla para toda la gente de la Safoir y la Bahía del Valle que vienen a... En la fira de asociaciones, la de la en Fira de Festes, ¿no? Ahí estaré en Donante Striptics y diguen que la carrera se acosta y que no ni excusa para no apuntarse. Estaré en el dorsal, o sea, que la gente compra el dorsal y ya hasta el mes siguiente que ya pot anar a la cursa. Pues ja ho saben, tenen la web runcancer.com, però si no, pues s'acosten el dia 29 de setembre, que està la Fira i Festes de Gandia, en aquesta fira d'associacions que estarà en el Passeig de les Germanies des del carrer Sant Rafael fins a la rotonda de Crist Rei. En aquest tant del passeig estarà la Fira d'Associacions i allà estarà l'Associació Espanyola contra el Càncer donant striptease com aquest, on està tota la informació per a participar en la Fira i Festes de Badrillo, per a participar en la cursa contra el càncer a la ciutat de Gandia. Bueno, ja per últim, algú de vosaltres que convidi a la gent a participar? Posa el micro per si... o no, Sergio, sí. Te toca, Sergio. Bueno, yo simplemente, pues nada, animar a toda la población de Gandia, los alrededores, toda la Safor, y nada, simplemente decir que es un día para pasarlo en familia, para pasarlo bien, que por 5 euros tenemos que pensar que estamos siendo muy solidarios y que estamos aportando para la investigación, y que paso a paso tenemos que pensar eso, ¿no? y estar reconfortantes con eso, ¿no? que estamos ayudando. Y nada, simplemente que además, bueno, pues el espectáculo que se monta es tremendo, que no se lo pierdan, que se lo van a pasar muy bien y que les esperamos. Perfecto. Pues con esa invitación nos quedamos. Sergio Sauquillo, coordinador de Juntas Locales de la Asociación Española contra el Cáncer, gracias por acompañarnos gracias una vez más. Vosotros. Maribel Codina, como presidenta de la delegación en Gandía de AECC, muchas gracias. Yo ya me he quedado estos para anar repartint, Juan Monarendas y directamente. Gracias, fins una próxima. Natalia Ruiz, como psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, gracias por estar con nosotros y desde mi modesta opinión, enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que realizas tú y profesionales de como tú. Muchas gracias. Hasta una otra. Ya lo saben, así está toda la información. El próximo día 28 de octubre tenemos totes y tots esa cita para correr contra el càncer, i és que Gandia i tota la comarca de la Safor tenen aquesta cita per a córrer contra el càncer, contribuir per a millorar el servei que reben els malalts de càncer que estan rebent algun tipus de tractament i també els familiars que estan afectats per aquesta malaltia i també per ajudar a que totes les delegacions de l'Associació Espanyola contra el Càncer continuen desenvolupant la seva tasca tan important. Bé, era un poc aquest granet de sorra que volem aportar una vegada més a aquesta causa solidària. Y este programa ya saben que es posible gracias al recolzamiento de empresas como Financiera Inmobiliaria, que están buscando comprar y hogar algún pis, pues ya saben, algún local. La verdad es que en Financiera Inmobiliaria disponen de la más variada y amplia cartera inmobiliaria, no solo de Gandía, sino de toda la comarca de la Safor Valldigna, porque Financiera Inmobiliaria siempre está al seu costat, estiga a on estiga. Y siempre hem de tindre en compte que hablar de Financiera Inmobiliaria es hablar de confianza, profesionalidad y proximidad. Fins un próximo magazine. Hacia Talesafor.